Hey, ¿qué tal, Gómez? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como le dice en el título, el día de hoy vamos a hacer la review del uniforme de Capitana Marvel. Vamos a ver qué tal está. Y estoy volviendo a grabar esto porque se grabó bastante asquerosamente el audio. No sé por qué. O sea, a mí el emulador me dice que no tenemos audio. Pero casualmente el juego tiene un audio enorme. Así que ya le bajé lo más que puedo. Ojalá ya no se escuche el audio, porque si no me rompería las bolas. Y pues nada, vamos a comenzar. Les voy a dejar el fragmento en el cual compré el uniforme y el cual mejoré el uniforme y en el cual enseño los uniformes que te piden para subir el uniforme a mítico. Entonces, vamos a brincarnos directamente a las pruebas. Vamos a ver primero la prueba contra Odín, obviamente, sin uniforme y con uniforme, para que puedan ver la diferencia de la Capitana Marvel. Y increíble, ayer en el top, o sea, también os voy a enseñar en el top en el que estaba el día de ayer que estaba grabando este video, y ahora ya está en el 1100, o sea, increíble. Mucha gente poser aquí mejorando la capitana cuando antes ni la pelaban. Ahora, vámonos a darle a la misión de historia, Odincillo. Entonces, espero que de verdad no se esté escuchando nada de ruido. ¡Drago! Ok, vamos a comenzar con la capitana. Como se pueden dar cuenta, pues la capitana en sí, sin el uniforme, o bueno, con el uniforme antiguo, la verdad es que era muy mala. Muy, 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 muy mala. Es que vean, vean. Ojalá de verdad la mejora sea bastante considerable. Yo, pues obviamente, ya vengo del futuro, ya sé qué es lo que pasa, ya sé qué habilidades le cambiaron. Que la verdad detesté haber visto ese efecto. El efecto de la habilidad número 4, le quitaron el invencible. Creo que le dieron todas las defensas, una cochinada así que no, no, no puede ser. Ahorita van a ver la diferencia, ¿no? Con este uniforme, sin este uniforme, les voy a enseñar cómo está equipada. Solamente les voy a dejar el fragmento de ayer que grabé, donde compraba el uniforme y lo subía a mítico. Porque eso sí, no tengo otra manera de volver a grabarlo, ¿no? Y luego vamos a ver también a detalle las demás habilidades de la capitana, porque hay otras que la verdad los cambios no me gustaron. Y pues bueno, ya saben que dependerá de lo que haga esta Capitana Marvel para si Sir Dragonzin se queda en el juego o se va a jugar Fortnite otro rato. Entonces, pues la verdad, la review de ayer ahorita está mejor. Le mejoré unos cuantos Urus y la verdad, créanme que sí se nota la mejora de Urus que le hice ayer. Y porque antes no se había podido pasar la primera planta, de verdad, y ahorita ya se pasó la primera planta. Ojo que la Capitana Marvel con este uniforme tampoco es que fuera muy mala. Muchos la quemaban, pero es que vean. ¿Quién se pasa la primera planta de Odín cuando realmente el personaje ya estaba quemado de que era muy malo? Aparte de que creo que le mejoraron la pasiva a la Capitana Marvel. Según yo, el tier 2 que tiene ahorita no era el tier 2 que tenía antes. No lo sé, tendría que ver la review de cuando la subí a tier 2. Pero creo que ahí hubo una modificación. Llegó bastante lejos para hacer este uniforme que la verdad es malito. Es malito, pero no es tan malo como muchos piensan. Y pues bueno, también depende de la equipación de su capitana, ¿no? Porque si la tienen hecha caca, pues obviamente el desempeño va a ser caca. Ya estamos de vuelta, Capitana Marvel con el nuevo uniforme. La verdad, la habilidad número 4 no me gusta. No sé si realmente la habilidad le dé iframe. Queda pues expuesta también, como pueden ver. Cierto que se mueve más. La habilidad número 5 está bastante padre, le pone el uniforme, la mascarita y todo el pedo. Yo creí que esa animación era con el tier 3, pero no. Está padre, ojalá metieran más uniformes, o bueno, más personajes que evolucionaran con unos ataques como esta Capitana Marvel que de repente saca el Ultra Instinto y se le sale el uniforme. Eso estaría padre verlo también en otros héroes. Dejen un like si opinan lo mismo que yo. La verdad, gana daño, que era lo importante. Gana velocidad, que era lo importante. Se protege un poco más, pero muy poco a comparación del otro uniforme, ya que con el otro uniforme nos hacíamos invencible cada 5 segundos. Y bueno, aquí ya no hay invencible. Tenemos muy buen iframe con la habilidad número 3. Llegamos contra Odín, que era de esperarse, la verdad. Gracias, gracias por hacerla mejor y llegar contra Odín. Que ojo, no sé si es porque como la tengo equipado llegó contra Odín, o una equipación un poco más normalona hubiera sido capaz de llegar contra Odín. Ahora, la habilidad número 4 al parecer es puro iframe, parecida a la del Capitán América. Tiene sentido, ¿no? Capitán América, Capitana Marvel, que tenga una habilidad de puro iframe. La habilidad número 5 del Capitán, la número 4 de Capitana Marvel. Y pues ya en general, el daño está interesante, digo, no es nada sobresaliente. La defensa, pues también,
Hay personajes que sí le aguantan el espadazo Odín, pero bueno, también saben que es un juego automático y no podemos pedir maravillas de él. Y pues nada, vamos a ver ahora la prueba contra Thanos con y sin uniforme, a ver qué, bueno, con el uniforme antiguo y con el nuevo, porque siempre he tenido uniforme. Y bueno, acabamos de llegar a la película de Vengadores End of Game. Vamos a ver cómo Capitana Marvel le rompe la madre a Thanos. ¿Se imaginan que ese es el final de la película? Yo creo que me cagaría en todo. Y luego también ya están haciendo comentarios muy malos de la película de Capitana Marvel. No por la trama, sino porque la Capitana es una feminista. Entonces, vamos a ver qué tal está. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan de la nueva película de Capitana Marvel. ¿Creen que sea una basura? ¿Creen que sea una buena película? ¿Creen que está siendo criticada injustamente? Todo eso déjenlo en los comentarios mientras yo le cambio el uniforme. Y bueno, estamos de regreso. Capitana Marvel Ultra Instinto contra Thanos el Culipandi. Ok, la habilidad número 4, le esquivó el rayo. Eso es nuevo, no se lo había visto otros personajes que pudieran esquivar así la habilidad porque le saliera de los huevos. La habilidad número 3 tiene A-Frame, pero creo que queda desprotegida al estilo Satana con la habilidad número 4, que sí se mueve, pero que mientras se está moviendo le pueden estar pegando. Porque como que no es un A-Frame infinito, es un A-Frame como que cada vez que está tocando el suelo tiene A-Frame, pero mientras vuela no tiene A-Frame y le pueden pegar. Algo me recuerda a la habilidad de Satana, que también le pueden dar en la madre. Ok, a diferencia del otro uniforme, aquí se nota más la mejora todavía. Porque con Odín se notaba la mejora, es cierto, avanzó bastante. Pero aquí pues pueden darse cuenta del uno para uno sin camiseta. Obviamente al tener habilidades que te permiten moverte un poco más o que de cierta manera tienen más iframe, pues bueno, vean esa. Es que vean, la habilidad número 4 puede cortar habilidades de los personajes. Está bien, La habilidad número 4 me gusta. Lástima que le quitaron el invencible. Yo no sé por qué hicieron eso. Porque sí, siento que le falta un invencible o algo de control mental o algo así. Le falta un poco más de jugo a la capitana. Ok, les voy a enseñar cómo tengo equipada la Capitana Marvel. Puesto 1373, creo que acaba de subir otra vez, yo no entiendo. Tienen los detalles de mi Capitana Marvel, que hace la recarga al máximo, si se fijan. Ahorita van a ver los cromos. Tenemos aquí Urus en mítico y en legendario, alguno que otro en heroico. Creo que nomás este y los demás están en legendario. Tenemos todas las habilidades en más 6. Vamos a ver qué es lo que mejora con el uniforme. Primero que nada, vamos a ver qué mejora el uniforme. No, qué güey, qué hice. Bueno, no importa. Vamos aquí a lista de uniformes. Efecto uniforme. Cambia el efecto de la absorción de energía. Absorción de energía, que es la pasiva del personaje. Aquí tenemos super armadura, todas las defensas, más 35%. Aquí se me hizo la primera mentada de madre. Van a ver la pasiva con este uniforme. Chéquense, porque no puedo ver la pasiva aquí, por favor. Bueno, vamos a verla aquí. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de la pasiva? Pues mire, probabilidad de activación cuando te impactan con una probabilidad de 25% acumula tú el daño. O sea, con la pasiva de la Capitana Marvel antes absorbías el daño, que creo que esa no era. Creo que se la cambiaron. Esa pasiva está muy bien. Si lo hubieran dejado esa pasiva cuando el uniforme hubiera sido otra cosa la Capitana Marvel. Y pues bueno, ya la cagaron poniéndole esta pasiva madreada. La verdad, las cosas como son, sí está muy mala la pasiva. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? El tier 2 aumenta todo el efecto de los potenciadores. Tenemos esta habilidad que da aturdimiento, que es directo poderoso. Tenemos gancho cósmico, que da aturdimiento y fractura a los enemigos. Haz de las bombas, no hace nada. La pasiva, que es una mentada de madre. Combo fotón, le damos aturdimiento y reducción de velocidades. Y permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar puntería. Esto está bastante bien. Porque cada personaje que tenga iframe, cuando usas la habilidad número 4, ignora. Y por eso es que no le pueden pegar mientras Thanos estaba desapareciendo. Porque ignora el iframe, entonces le vale madre con la habilidad número 4. Eso está bien, creo que es la primera. Y sí, es la primera heroína, el primer personaje del juego que tiene esa madre. Y yo creo que más adelante van a venir muchos personajes con eso. De mí se van a acordar. Y tenemos forma radiante, que se aplica a los enemigos eliminar potenciador del objetivo. Y a nosotros nos da 15% de aumento en todos los ataques. Nos protege de 10 impactos. Que bueno, hubiera preferido invencible, pero bueno, no. Digo, una protección de impactos tampoco es muy buena. Tenemos aumento en todos los ataques, velocidades, probabilidad de crítico y eliminar incapacitación. Y luego tenemos el liderazgo, que es aumento del 30% de ataque de energía, que este es el mismo. Ojalá se lo hubieran subido mínimo al 50%, ya que hay muchos personajes que les mejoran el liderazgo, pero bueno, don't worry, be happy.
Tenemos por aquí Fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados. Tenemos un PC de destrucción con 140% aumento del daño. Le combiné fácil 11 obeliscos y esto fue... yo diría que lo mejor que me salió. Así de triste es mi vida. Luego tenemos aquí el uniforme de Capitana Marvel a Mítico. Ya habrán visto los uniformes que piden, pero bueno, no importa. Pide el de Magneto, pide el de Thor Infinity War, pide el de Elektra, pide el de Ultron Beam y pide el de Phil Coulson. Esos uniformes pide. Nada más tengo el que me da la estadística más madreada. Aquí en la Capitana tengo recarga de habilidad. ¿Por qué? Porque en esto vamos a los cromos. Estos son mis cromos. Pueden ver que tengo una recarga de la madre, entonces por eso tengo que meterle mucha recarga al personaje por todos lados. Ya sé que consiga más cromos y luego conseguir un cromo que tenga recarga de habilidad, pues bueno, vamos a tener que luego volver a modificar a mis personajes, pero no pasa nada. Y tengo 32% de ataque de energía. Y pues nada, vamos ahora a probarla contra el jefe mundial. Vamos a ver de qué es capaz. Y pues nada, adelante, caminante. Y bueno, ya estamos aquí, fase 10 enano negro. Vamos a ver si la Capitana Marvel logra ganarle, ojalá. Tenemos el liderazgo Anti-Man con equipo Blue Marvel, hacen buen conjunto. Entonces vamos a ver qué se cocina por estos lugares. Ojalá valga la pena. Y pues a darle duro al Almendruco. Pues miren, de daño pues va interesantona de daño, digo. No es un daño para acá muy bestial. Me gusta que la habilidad número 4 no me puedan pegar. Eso me deja muy tranquilo. En plan, del resto de las habilidades no son... ¿cómo decirlos? No sé, a ver. ¿Cómo decir? Mira, me gusta que es que de verdad le puedes cancelar cualquier habilidad al jefe, ¿eh? Eso está padre. Ahora la pregunta será si le puedes cancelar, bueno, esta... Vamos a intentar cancelarle esta, a ver si se deja. Sí, se deja cancelar esta también, eso está padre. Ahora sí que no sé, la verdad, qué tal vaya a funcionar en Batalla de Alianza, que es en donde más me interesa. En plan, porque Sharon Rogers, pues sí se la rifa, ¿no? Sharon Rogers se la rifa en Batalla de Alianza. Sí queda muy desprotegida de vez en cuando, sí siento que le hace mucho daño para lo que en realidad me han pegado. Vean, al final de la habilidad número 4 quedas totalmente desprotegido, es bastante feo. O sea, la habilidad número 4 hay que cancelarla porque si no, sí te pegan. Si dejas que termine la animación, sí te pueden pegar. Vamos a volver a intentar a ver qué pasa. Ok, estamos de vuelta. Vamos a ver en qué momento le podríamos cancelar la habilidad. Creo que ahí fue en el momento exacto para cancelar la habilidad y evitar que nos puedan pegar. Vamos a... what the fuck, ay, pinche remolino de miércoles. Eso sí que la defensa de este personaje no es muy bueno, ¿eh? O sea, la defensa de la Capitana Marvel sí me da mucho que desear. La habilidad número 2, te deja muy expuesto, ¿eh? La habilidad número 2 te deja totalmente expuesto. Me recuerda qué personaje también tenía una habilidad así súper parecida. No, la habilidad número 1 está todavía peor. What the fuck, qué asco. O sea, lo que es la habilidad número 1 y la habilidad número 2, mejor ni usarlas. Mejor ni usar la habilidad número 1 ni la número 2, no, la verdad, no valen la pena. Sí deja mucho que desear esas dos habilidades. Pero es que, lo que pasa es que, vean, cuando cae, se queda quieta, no me gusta. Sí le falta más protección. Le falta que le quiten su porquería de todas las defensas o super armadura. No sé qué le dieron en la pasiva que le dieron en la madre. Le falta más daño, o sea... vaya decepción, vaya decepción. Sí me estoy llevando una gran decepción del personaje. Lástima. Le tenía mucha fe. Pero tal vez si cambie un poco la rutina de golpes, tengamos... otro desempeño. Vamos a jugar ahora 4-3-2. Vean, es que vean, ¿se fijaron? O sea, termina la habilidad y en vez de moverse, es que se queda quieta. Se queda quieta en la cara del enemigo para que le meta un zambombazo en todo el hocico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad que no lo entiendo. Vean, ¿se fijaron? O sea, termina la habilidad y ¡plup! Se queda quieta. ¿Para qué se queda quieta? Pues para que le den a la madre. Pues no tiene otro sentido por el cual se tuviera que quedar quieto el personaje después de terminar la habilidad. De verdad, es que yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Vean. Termina la habilidad y es que se queda quieto enfrente del enemigo. Aquí sí necesitas... no sé qué ocupas aquí. No sé si ocupas todas las recargas máximo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Después de estar viendo, yo no les voy a dar ningún corte, o sea, ustedes van a ver todas las veces que lo voy a intentar. Normalmente juego esto en plan escondidas y luego cuando me logro pasar el jefe mundial ya se los pongo completo. Pero es que es para que se den cuenta que aún así la mejora del personaje no es demasiado útil. De verdad, es que vean, termina la habilidad y se queda quieta. ¿Por qué se queda quieta? Quedándose quieta, pues por eso le pegan, por eso le dan de sangre, por eso todo. Es que, ¿por qué termina la habilidad y se queda quieta? Pero es que hace eso con todas. Y luego es que digas, ¿es que es un personaje rápido? No, es un personaje más lento que un caracol. Cierto que cuando se le prende el obelisco sí hace daño, pero vean, o sea, es que sí le falta. Sí le falta más protección. Eso, o que, sí, le falta el invencible. No sé por qué le habrán quitado el invencible. Eso sí le partió en el alma a la Capitana Marvel. El invencible y la absorción de daños que yo no sabía que tenía. Todo eso, si no se lo hubieran quitado, hubiera sido un mejor personaje. Pero... Vean. ¿Vieron? ¿Se fijaron? O sea, se queda quieta terminando la habilidad. A veces no la cancela. Y le meten el remolinito por el culito y ya no se mueve. ¿Qué es esta mierda? A ver, pues, si cambiando el equipo nos funciona mejor, vamos a meterle eliminar mermas, a ver si notamos alguna mejoría. Porque nos desangran y es que nos mata. Como no tenemos defensa, el desangre es la que nos mata. Vamos a ver si bajándonos un poco el ataque, notamos diferencia. Igual sí hay que tener la recarga al máximo con la Capitana Marvel. Pero es que sí se fijaron, ¿no? Cuando cancelas la habilidad número 4, para usar la habilidad número 3... Se queda parada, miren, ¿eh? ¿Vieron? ¿Vieron? En ese momento, en esa fracción de segundos que se queda de pie en la Capitana, es cuando le meten el remolinillo por el culito. Bueno, por el culipandi, perdón. Y es que se vuelve un personaje totalmente inútil e inservible. O sea, con ese minisegundo que se queda ahí, o sea, que ni siquiera llega un... Vean, ¿vieron? Al momento de usar la habilidad número 3 me recuerda a América Chávez. Que también la pobre América Chávez se queda unos cuantos milisegundos quieta. Y en esos milisegundos que se queda quieta es totalmente... Vean, es totalmente invulnerable. Digo, es vulnerable para que le den en la madre quien quiera darle en la madre. Si a esa habilidad número 3 le hubieran metido un invencible, hubiera sido otra cosa. Pero como no le he metido ningún tipo de invencibilidad ni nada... Miren, ahora que si metemos en plan al personaje... Con eliminación de mermas, ya es otra cosa, ya se dieron cuenta, ya los remolinillos estos ya no nos tapan. Al contrario, es más fácil para nosotros darles en la madre. Lo bueno es que teníamos iframe, porque imagínate que donde no tuviéramos iframe. Último intento, si ya no sale, así le subo el video. Ya van 10 minutos de puro jefe mundial, imagínate, 10 minutos de puro jefe mundial. Es que no, de verdad. No se puede, ¿eh? Les voy a cortar una que otra jefe mundial que fue bastante, pues, igual. Pero es que, no me gustó. Lo único que le pedí a este juego, que a la Capitana Marvel me la dejaran bien y vean lo que me dan. O sea, what the fuck. Ya dos decepciones de personajes, ya no. No creo soportarle una tercera. Yo creo que me voy a retirar antes de que vuelvan a mejorar al Iron Man. Porque si lo vuelven a dejar mal, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿eh? Yo creo que no sé qué voy a hacer con mi vida. Ya nomás falta ver el veredicto del Tier 3. Si no mejora muy acá, que digamos. Adiosillo, cara de pillo, que le vamos a decir a este juego. Adiosillo, juego de pillos. No, la verdad no. O sea, no es muy buena la mejora. O sea, sí mejora, a diferencia de cómo estaba. Pero no es la mejora que estaba esperando. Realmente, de los únicos dos personajes... que he esperado mucho, han sido una completa decepción. Iron Man y Capitana Marvel, yo no sé por qué. Este juego como que me odia, no sé. Tanto como dándome a sus recompensas, como mejorando mis personajes. Una completa decepción. Pero bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Le dicen que sí, te hablan bonito. Voy a cambiar el personaje porque es que mira, si me vuelven a matar... ¡A la madre! Pero pues, ¿cuánto daño hace este güey? ¿Qué le pasa? Por favor, enano, relájese. Relájela, enano, que le vamos a dar por todo el culipandistimo. Ahí estamos, puñetazos. Esta habilidad número 4, cuando se activa el obelisco, se hace buen daño.
Ojalá me hubiera salido un 200%, pero pues bueno. Tampoco es que tenga suerte con las combinaciones. Ya vieron la combinación de los cromos. O sea, es de que... No sé en qué momento me bajó la vida, pero ¿qué es esto, de verdad? No que tengo un escudo de protección de impactos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este timo? Sí se fijaron, ¿no? Que de repente ya no tenía vida. ¿Pero qué es este timo? Se fijaron, yo sé que se fijaron. Yo no sé, bueno, yo no me fijé, pero yo no sé en qué momento el juego decidió bajarme toda la vida, de verdad, ¿eh? Es que yo no sé en qué momento el juego decidió bajarme la vida. De verdad. De verdad que no lo sé, amiguito mío. Ay, 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 ay. Ah, o sea, me cancelan la habilidad que cancela el iframe. What the fuck, güey. O sea, los jefes mundiales ya tenían ese efecto desde tiempos inmemorables, ¿no? Pum, 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 pum. Vamos, ya mátalo, ya mátalo. Ahí está. Ya solamente falta que me des el potencial a la primera. Y este video subimos en tier 3 a la Capitana Marvel. Si no sube el potencial... Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Nada, aquí dejo la review de la Capitana. Impresiones. Le dieron en la madre a cosas buenas que tenía, como la absorción de daño y el invencible. Cosas buenas, pues que tenemos más iframe. Una habilidad que cancela las habilidades que tienen iframe, que eso está muy bien. Y yo creo que ya le voy parando de contar. Me dejó que deber, ojalá en el tier 3 cambie, ¿no? O sea, agarre más fuerza, porque esa fue una fase 10. Si con el tier 3 no me paso la fase 30, la verdad está mejor Sharon Rogers. Y pues nada, aquí voy dejando este video. Dejen qué pensaron o qué opinan de la Capitana Marvel. Y pues nada, este será el fin del Hombre Araña. Fin de la transmisión.